yo no se lo voy a negar. La verdad, yo sí me siento nervioso, pero a la vez muy motivado por estas oportunidades que nos da el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tengo dos grandes compromisos. El sábado disputo el Campeonato Nacional Ligero ante el Panterita y el primero de enero, pues, la jaula. Pero estoy seguro que mi experiencia y mi arduo entrenamiento en el gimnasio me harán salir victorioso en estos dos enfrentamientos. ¿Qué representa? Agarrarlos de escalón a ellos, ¿no? Consolidar nuestra carrera, no solamente con nuestra experiencia, sino pues a base del trabajo. Pues en este caso mi hermano salió triunfante y esa es mi mentalidad, salir triunfante de esa jaula ante estos 11 gladiadores que a capa y espada van a defender su máscara. Seguiré acorralando al valientito, se atrevió a faltarme al respeto y eso no cualquiera. O sea que seguiré hasta encontrar esa lucha de máscara contra máscara, mano a mano. Te podría decir que yo me gustaría quedarme al centro, al final, pero pues el objetivo es salvar tu máscara. O sea que la verdad, la estrategia sería salvar tu máscara. Realmente sí me reflejo ante todos, más bien, porque todos tenemos ese hambre de triunfo, de salir triunfantes en esa jaula y seguir triunfando más adelante.